tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto saludarles. Soy Miguel Ángel Martínez Zug y en esta ocasión les doy la más cordial bienvenida a este su programa de consultorio fiscal. Claro, con mis mejores deseos de que todos ustedes se encuentren muy bien junto con sus familias y bueno, nos estemos cuidando ante esta situación de la pandemia que todavía continúa. Y hoy tendremos un programa en donde estaremos platicando de qué va a pasar ahora, cuáles son las situaciones que se nos van a presentar, que va a vivir un contribuyente cuando pida las devoluciones del impuesto al valor agregado en este 2022. Hay algunos ajustes, algunas modificaciones que hay que tomar en consideración. Hay algunas situaciones nuevas que posiblemente no nos agraden, no nos gusten, pero pues bueno, lamentablemente en esta reforma la autoridad fiscal se está buscando servir todavía con la cuchara más grandota. Y bueno, para hablar de este tema, nos hace favor de acompañarnos en dos grandes profesionales, la contadora pública y especialista maestría, en fiscal, y así como también es licenciada de negocios internacionales y oficial de cumplimiento certificado por la Cámara de Diputados, la contadora Elizabeth Leiva Valdés. Gracias, Elizabeth, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, contador Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación a platicar el día de hoy sobre este importante tema de trascendencia para este año. Y efectivamente, como bien comentas, pues es algo que a lo mejor veníamos venir y pues ya lo tenemos presente. Muchas gracias por la invitación. También agradezco a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Consultorio Fiscal, muchas gracias. Espero el programa sea de su agrado. Muy amable, gracias por estar con nosotros para compartir comentarios importantes en este tema. Y también nos acompaña el licenciado Omar Valenzuela Bautista, quien es licenciado en Derecho, así como también especialista en Fiscal y especialista también en Derecho Constitucional. Y bueno, actualmente terminando una maestría. Y bueno, Omar, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, contador Elizabeth? Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda el equipo de producción de la Facultad de Contaduría que hace posible este programa. Muy honrado de compartir este foro con dos profesionistas a quienes estimo y a quienes admiro y respeto. Gracias por la invitación. No, al contrario, Omar, muchísimas gracias. ¿Qué te puedo decir? Ya nos has hecho favor los dos de acompañarme en algunos otros programas, en este programa que hacemos para todos ustedes, Consultorio Fiscal. Bueno, entrando en materia, esta reforma fiscal que, si bien es cierto, ha traído algunos temas que han generado mayor importancia o se le ha puesto mayor atención, como es el tema de lo que es el régimen simplificado de confianza, tanto para personas físicas como para personas morales. Pero también no debemos de dejar de desatender algunos otros temas muy importantes que se están dando o que se dieron a la luz de la reforma en el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación, pues no olvidemos que es una disposición también de carácter fiscal que contiene diversos temas. Uno de ellos, que es el que nos atiende, ahí está regulado lo que es las devoluciones de impuestos. En particular, lo que vamos a hablar de hoy son las devoluciones del impuesto al valor agregado, que bueno, hay muchos contribuyentes que pues tienen saldos a favor de este impuesto y pues por supuesto que por la cuestión financiera, por la cuestión económica, pues requieren de que se les devuelva esta contribución. Y bueno, el interés de que participe tanto la licenciada Elizabeth Leiva como licenciada en contaduría, es contadora pública, la licenciada Elizabeth Leiva, y el licenciado Omar Valenzuela, que es licenciado en Derecho. ¿Por qué hacer esta combinación, amigos? Por la simple y sencilla razón de que tenemos que tener bien clara la parte técnica, ¿sí?, operativa, de lo que es una devolución. Y me refiero operativa también al tema de cumplimiento, a lo que es el tema de materialidad. Y como hace rato comenté, pues bueno, la contadora Elizabeth Leiva ya es una oficial de cumplimiento certificada por el GIAO, que es un organismo que preparó, dependiente de la Cámara de Diputados, quien preparó estos oficiales de cumplimiento, que su validez es para todas las autoridades que tienen que ver con lo que es el cumplimiento. Y por otro lado, el licenciado Omar Valenzuela, que tiene todos los conocimientos en lo que son las especialidades en el ámbito del derecho.
aquí hay que hacer esta complementación, tanto la parte práctica, técnica, operativa, como la parte jurídica. Eso es algo muy importante que se me hace de materia fiscal. Las contribuciones, todo lo que tiene que ver con los impuestos, están en leyes. Y esa es la razón por la cual en este programa pues contemos con estos dos profesionales que tienen vasta experiencia en el ámbito fiscal y particularmente en el ámbito de las devoluciones, ¿no? Ah, pues no dejo de mencionar también el tema de que incluso los litigios cuando la autoridad no quiere devolver. Pero si me lo permiten, como todo, ¿no? Las damas primero. ¿Cuál sería uno de los principales puntos a tu consideración, Elizabeth, que debemos de considerar de cómo estaba la situación de las devoluciones de 2021 a 2022? Porque también vale la pena mencionar tu expertise en el ámbito de las devoluciones del impuesto al valor agregado, ¿no? Es algo que tú vives profesionalmente todos los días, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues sí, de hecho, del último semestre del año pasado a la fecha, sí, el tema de las solicitudes para el efecto de devolución del IVA en especial, pues sí se ha visto ya la lista bastante larga. A lo mejor antes solamente nos requerían, no sé, a lo mucho unos 5, 6, 7 puntos, y ahorita ya nos mandan una lista interminable en la que está enfocado actualmente ya el tema del debido cumplimiento, ¿no? El famoso compliance, que ambas partes, bueno, la empresa, el RFC, el contribuyente que esté solicitando la devolución de este impuesto, pues cumpla de manera efectiva, de manera adecuada con sus obligaciones fiscales, con todos los puntos específicos que debe de llevar el tema del IVA, que pues nos menciona que debe de ser, para que sea acreditable este impuesto, que debe de corresponder a bienes, servicios, al uso, pose temporal de bienes, que sea estrictamente indispensable. Eso siempre lo hemos sabido, pero ahora la autoridad pues ha sido un poquito más incisiva en esta parte. Ya nos piden absolutamente para todo pues el tema de la materialidad, que es un tema que pues ya tiene muchísimo tiempo, nada más que pues no estábamos acostumbrados a cumplir a un 100% con esto, ¿no? Pensábamos a lo mejor anteriormente que con un contrato se cumplía el tema de la materialidad y la autoridad ya iba a quedar satisfecha, y no es así. Ya la autoridad últimamente pues nos pide la evidencia completa, ¿no? Esos papeles de trabajo, que también ya contengan imágenes de los estados de cuenta, de que efectivamente estaban llevando a cabo las operaciones, y toda esta serie de situaciones que, como te comento, no estábamos acostumbrados a llevar tan minuciosamente. Y ahorita la autoridad ya está pues sobre nosotros más en este tema de la materialidad, ¿no? Ese cruce de información que también, cuando a lo mejor a la autoridad le resulta no tan confiable la información que le estamos dando, consulta con otras personas, a lo mejor en este caso terceros relacionados con el tema de la devolución del impuesto, si efectivamente estamos cumpliendo con el tema de la relación de negocios, ¿no? Es un tema muy importante que pues también ahora debemos de cuidar. Muy bien, muy bien. Y Omar, dentro del ámbito legal, el ámbito jurídico, lejos de la cuestión de que, bueno, todos sabemos que las devoluciones están medularmente, inician a partir del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Pero en este orden de ideas, cuando el contribuyente tiene un saldo a favor, que puede ser generado por un pago de más de las contribuciones o a lo mejor por un pago de lo indebido. Son situaciones diferentes. Sobre este respecto, ¿qué es lo que nos puedes comentar, Omar, en función de la parte legal de estos saldos a favor o esta posibilidad de pedir la devolución? Fíjate que me gustaría empezar haciendo el análisis jurídico de a qué constituye una devolución de impuestos. O sea, ahorita vamos a hablar particularmente de lo que corresponde a las devoluciones de impuesto al valor agregado, pero en realidad debemos entender a las devoluciones como un derecho. Me parece que a veces perdemos un poquito esa percepción. Parece que la autoridad en algunos lapsus en donde se pone a favor del contribuyente y se pone generosa con el contribuyente,
concede graciosamente como si fuera una concesión que la autoridad, por ser tan generosa, le otorga a los contribuyentes, y dejamos de lado que en principio obtener los saldos a favor en devolución que nos corresponden como contribuyentes es un derecho subjetivo, que se relaciona con lo que establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. El hecho de pagar contribuciones de manera proporcional y equitativa conforme lo establecen las leyes nos da justamente ese derecho a que si tenemos un saldo a favor o hicimos un pago de lo indebido, podamos obtener esa devolución. Inclusive así lo reconoce también la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, una ley que a veces tenemos un poco en el abandono, pero que hay que tener en cuenta. Entonces, ahí me gustaría que partiéramos como parte del análisis jurídico a que obtener los saldos a favor en devolución son derechos del contribuyente. Y lo que tenemos que hacer, como parte de lo que también comentaba ya la contadora Elizabeth Leiva, es demostrarle a las autoridades fiscales que justamente nos asiste ese derecho, que las operaciones son reales, que se cumplieron por parte del contribuyente con las obligaciones que tienen que hacer, que fue debidamente pedido, que fue debidamente calculado, en fin. Pero todo partiendo de que tenemos ese derecho y que finalmente la autoridad lo va a hacer efectivo siguiendo particularmente el procedimiento al que se refiere el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y en su caso el artículo 22D en caso de que se ejerzan facultades de comprobación. Entonces me parece que sentadas aparte también podemos partir de decir, bueno, ¿en qué momento la autoridad fiscal o cuáles van a ser los parámetros que la autoridad fiscal actualmente está tomando en cuenta para conceder o no una devolución? Una parte muy importante es lo que ya comentaba la contadora Elizabeth Leiva, el tema de la materialidad y la razón de negocios en las operaciones que las autoridades fiscales ya pueden revisar para, a partir de ese análisis, considerar que una devolución es procedente o no. Pero me gustaría tocar un tema antes que ese, que considero bastante relevante, toda vez que en muchas ocasiones las autoridades fiscales deciden negar el derecho a la devolución de algunos contribuyentes, atribuyendo esa negativa a que el tercero, vamos a decirle ahorita, al proveedor con el que se llevaron a cabo las operaciones, no cumplió por su parte con, por ejemplo, la presentación de declaraciones o el pago del impuesto correspondiente. Cuando, en realidad, todas esas situaciones, todas esas obligaciones ajenas al contribuyente, no tienen por qué afectar la procedencia de las devoluciones. Es decir, el cumplimiento de sus obligaciones por parte de un tercero no me puede afectar a mí al momento de solicitar mis saldos a favor en devolución. ¿Por qué lo comento? Esta es una práctica, desafortunadamente, es una práctica recurrente por parte de las autoridades fiscales. Yo pido mi solicitud de devolución de IVA y me dice la autoridad, oye, no te la voy a conceder porque la persona a la que tú le pagaste el IVA como proveedor, esa persona o no ha presentado sus declaraciones del ejercicio o no ha realizado los pagos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí le está atribuyendo al contribuyente una característica y obligaciones que no tiene, que es la de supervisar el cumplimiento de obligaciones por parte de sus proveedores o de algún tercero. Eso sucede en la práctica. Y no nos tenemos que ir con la finta. Debemos de tener muy en cuenta que las obligaciones de un tercero, el contribuyente no tiene obligaciones, no tiene obligación de revisarlas, para eso está la autoridad fiscal, y que el incumplimiento de las obligaciones de un tercero de ninguna manera puede afectar la devolución por parte del contribuyente que lo está solicitando y que efectivamente pagó el impuesto ya sea al momento de que le fue trasladado o en su carácter de retenedor, por ejemplo, en los supuestos a los que se refiere el artículo 1A de la ley de IVA. Muy bien, pero sí es una situación muy común. De hecho, son situaciones que a veces hasta desmotivan al contribuyente a hacer valer ese derecho que es a pedir su devolución de saldos a favor. Y como bien comentas, dentro de lo que son los derechos del contribuyente, en la ley Federal de Derechos del Contribuyente, tenemos el artículo segundo, que expresamente habla como un derecho, el derecho a que la autoridad le haga las devoluciones procedentes, evidentemente, ¿no? Pero en este orden de ideas, de todas esas problemáticas que se dan al pedir las devoluciones del impuesto a valor agregado, ya en la práctica profesional, ¿qué recomendación, Elizabeth, que le pudieras hacer a nuestros amigos para efectos de que se enfrenten a menos problemas y sean más viables? O sea, se le deje bien claro a la autoridad el tema de mi derecho para que esta me realice las devoluciones. Bueno, pues yo siempre he hablado que una solución
rápida, por decir así, para no sufrir tanto con este viacrucis de las devoluciones de IVA, y también para, a lo mejor pudiéramos decirle así, tranquilidad del contribuyente. Pues siempre hemos hablado del control interno. Una empresa que siempre ha trabajado su control interno de manera adecuada desde el inicio de sus operaciones, pues no tiene ningún problema con esta situación. Y es como comentaba al principio, pues aquí en nuestro país no estamos acostumbrados a manejar este tipo de controles para efectos de demostrar la materialidad, ¿no? Cuando nosotros nos gana el día a día en las operaciones dentro de la empresa y no elaboramos los contratos, no los elaboramos en tiempo y forma, que también es una parte muy importante, dejar evidencia a lo mejor. Y en últimos foros yo he hablado mucho de la evidencia en la parte digital en las empresas, aunado de un código hash que también en alguna ocasión ya me habían hecho el favor de invitarme a una plática que al final llevaba, ¿no?, al tema de esta evidencia para la autoridad digital y en la que se pudiera cerciorar la autoridad que efectivamente se estaban llevando las operaciones en tiempo, pues esto con como lo comento con el control interno, el tema de la debida diligencia con clientes y proveedores, que es control interno, siempre ha sido así. Y en esta parte de la materialidad, en la que la autoridad en estos requerimientos de información, pues nos pide conocer cómo o de dónde o cómo seleccionamos al proveedor con el que tenemos esta relación comercial, cuál fue la razón por la que se seleccionó. Y como vuelvo a comentar, viene en control interno. ¿Cómo es que se seleccionó a ese proveedor? Si fue porque a lo mejor es el mejor precio, a lo mejor porque es la mejor calidad, a lo mejor porque me da un plus de que, no sé, la mercancía la ponga en mi lugar de operaciones. Yo qué sé, ¿no? Las políticas que ponga la empresa para poder seleccionar algún proveedor, pues es muy importante y todo eso se establece, ¿no?, en un control interno, el tema de entradas y salidas, en la parte de inventarios, que efectivamente se demuestra a la autoridad que existe este domicilio fiscal en el cual se están llevando a cabo las operaciones, que cuenta con esa infraestructura, en esta lista que comentaba en un principio, donde la autoridad nos dice que debemos de demostrar que efectivamente contamos con la infraestructura, nos pide imágenes, nos pide absolutamente todo. El día a día lo va demostrando en la forma de operar que tenemos con nuestros colaboradores en la parte operativa. Una situación que a mí me resultó, la verdad, muy creativa ahora con el tema de la pandemia, es que muchas empresas se las ingeniaron para realizar sus pruebas de vida, donde decían, es que no tengo las operaciones ya en mi empresa, porque a lo mejor no soy actividad esencial y tengo que trasladarme a otro lugar, o cambia la forma de operar de la empresa, y tienen que ingeniársela para mandar esas pruebas de vida, que también ya sirve para efectos de comprobarle a la autoridad que efectivamente cambiamos la forma de operar, pero estamos haciendo operaciones. Y también cambió la forma de operar en las empresas, que muchas que estaban completamente de manera física se fueron a comercio electrónico, ya tienen operaciones no en el mismo estado donde tienen su domicilio fiscal o donde acostumbraban tener operaciones, sino ya también con otros estados o en otros estados, a lo mejor también al extranjero, yo qué sé. Pero muchas empresas sí se preocuparon y nos consultaron y nos decían, contadora, ¿yo qué puedo hacer para poder demostrar que efectivamente estoy haciendo esas operaciones? ¿Pasó esto? ¿Pasó lo otro? Y son contribuyentes que efectivamente ahorita pues no tienen ese dolor de cabeza, ¿no? No sufren ese vía crucis de decir, ay, a lo mejor ingresé la solicitud, me requirieron esto, 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 otro, llevo la mitad y ya no sé cómo seguir. Y como bien comentas, Miguel Ángel, el tema de que desisten, ¿no? Y dicen, es que es mucho trabajo y no sé qué hacer, y una serie de situaciones que desmotivan.
Y sí, es mucha información que pide la autoridad, pero si manejamos ese control interno, esa parte administrativa dentro de las empresas, pues llevamos de ganas, ¿no? Sí hay que ser muy minuciosos, pero pues es parte del trabajo de que también las operaciones dentro de la empresa estemos tranquilos de que se llevan a cabo de manera correcta. Esto pues también nos ayuda a evitar fraudes internos dentro de la empresa y hasta fraudes externos con estas terceras personas relacionadas con el negocio, como pudieran ser proveedores, ¿no? Algún tipo de fraude en esta parte. Muy bien. Y bueno, todo esto es un tema o situaciones importantes a considerar al momento de hacer las devoluciones, la parte de nuestros controles que tenemos en las empresas. No basta nada más el tema de que yo presenté una declaración de impuestos, en donde en esa declaración estoy manifestando ese saldo a favor, sino que tengo que tener toda la documentación comprobatoria de que mis operaciones fueron reales, que mis operaciones se vincularon con mi objeto social o con mi actividad, según soy persona física o persona moral, y además que cuento con todos los controles debidos para probar lo que estoy diciendo y luego entonces ir a mi devolución. ¿No es así? Digo, sintetizando un poco lo que comentas. Y también dentro de la parte legal tenemos el tema de, oye, ¿qué tipo de contrato celebraste? Si fue un contrato de servicios, de prestación de servicios personales independientes, si fue contratos de compraventa, si fueron contratos de arrendamiento. Aquí también se vincula la parte legal, el tema de que no nada más es tener el contrato, sino tenerlo adecuadamente y cumpliendo con las formalidades y protocolos que las leyes nos establecen para estos tipos de contratos. ¿No es así, Omar? Correcto, sí, y creo que lo que comentan los dos es de suma importancia y sin duda un punto a considerar para este tema de la procedencia de las devoluciones del impuesto al valor agregado. Desde hace ya algunos años, la autoridad ha insistido mucho en sus revisiones por lo que hace a los conceptos de materialidad y razón de negocio. Me parece que hasta apenas se están empezando a madurar esos conceptos. Cuando salió el tema de materialidad, pues bueno, nadie sabíamos qué era, qué es lo que la autoridad iba a entender por materialidad. La razón de negocio, pues bueno, apenas hace un par de años fue que se pudo materializar un artículo que se refiere particularmente al tema de razón de negocios, refiriéndome al artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, y que de alguna manera también no se ha acabado de ejecutar o no ha sido una disposición legal que haya tenido eficacia desde su publicación en el Diario Oficial. Entonces, de hecho, este tema que estamos comentando me hace recordar un criterio del Poder Judicial que se refiere justamente a eso, a que las autoridades fiscales pueden negar la devolución de impuesto a valor agregado, inclusive la devolución también por otro impuesto, en cuando detecte en el ejercicio de sus facultades de comprobación que las operaciones que llevó a cabo el contribuyente son inexistentes, que no cumplen con esto a lo que se refiere el primer párrafo del artículo 69b, que un contribuyente pues no cuente con el personal, infraestructura, activos o capacidad material para directa o indirectamente prestar un servicio, comercializar, entregar o distribuir un bien. Y esto a lo que se refiere este criterio, que me parece que es muy interesante, si bien en nuestra legislación en el artículo 69b se establece un procedimiento particularmente para que la autoridad pueda detectar la materialidad, la existencia de una operación, lo cierto es que la autoridad no necesariamente tiene que ejecutar este procedimiento del artículo 69b para que después de facultades de comprobación pueda corroborar la existencia de una operación o no. Es decir, son dos procedimientos independientes, inclusive al procedimiento del artículo 69b yo lo llamaría como facultades de gestión, mientras que el procedimiento del artículo 22d, que a su vez nos remite al artículo 42, son facultades de comprobación. Entonces, la autoridad fiscal, no necesariamente para concluir que una operación es inexistente, debe agotar el procedimiento del artículo 69, aun y cuando es el procedimiento que de manera particular se diseñó para esos efectos. Los efectos de ejecutar el procedimiento del artículo 69b es considerar con efectos generales que los comprobantes fiscales que expidieron los contribuyentes, que finalmente se concluye que son factureras, que son empresas que facturan operaciones inexistentes, los famosos EFOS,
No tienen efectos fiscales con efectos generales. Estos comprobantes no se les deberá dar ningún efecto fiscal. Mientras que cuando nos referimos a la inexistencia de operaciones dentro de facultades de comprobación, nos estamos refiriendo al caso concreto. ¿Cuál operación consideras que no es existente aun y cuando se aportaron determinadas pruebas? Entonces, es el primer comentario. La autoridad puede determinar sin ejercitar el procedimiento del artículo 69 que una operación es inexistente, sí, y lo puede hacer en facultades de comprobación. Inclusive, de alguna forma, en estos cambios, en esta reforma 2022, este criterio se vino a aterrizar en lo que hoy es el artículo 42b. Pero bueno, entonces, la autoridad puede determinar en el ejercicio de sus facultades de comprobación para determinar si una devolución es procedente o no, que una operación es inexistente. Por eso es importante que como parte de nuestro control interno tengamos todo ese camino de contratación a la que se refería la contadora Elizabeth, desde la manera en la que yo seleccioné mi proveedor, desde la forma en la que yo tomé en el interior de mi empresa la decisión de contratar o no un servicio, de adquirir o no un bien, todo ese camino comercial que seguimos, o por supuesto la materialización de la prestación del servicio, todo ese camino que tenemos lo debemos de guardar como una evidencia. No como un expediente hecho al vapor, sino como parte de nuestro control interno. Nuestro control interno nos puede ir diciendo qué documentos vamos a ir recabando. De esta forma, cuando nosotros promovemos nuestra solicitud de devolución, es muy probable que dentro del listado enorme que la autoridad fiscal le notifica al contribuyente, dentro de los requerimientos de información que le puede hacer, nos va a solicitar justamente esta información, desde cómo conociste al proveedor, por qué es el proveedor, por qué ese precio, por qué necesitabas esos servicios, por qué ahora, por qué necesitabas publicidad, en fin, todo esto que nos puede preguntar la autoridad se tiene que ir generando de alguna forma, en la medida de lo posible, con nuestro propio control interno. Esa va a ser la manera en la que nosotros vamos a poder acreditar la materialidad de una operación. Inclusive, recuerdo que a partir de 2019 salió un criterio por parte de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se refiere al concepto de fecha cierta en los documentos públicos, que ahora lo hacen ver como un requisito para que las autoridades fiscales le den valor probatorio a nuestros contratos en el ejercicio de facultades de comprobación, lo cual puede ser salvado con otros medios, como lo comentaba la contadora Elizabeth, con firmas electrónicas, con este código hash, con diversos medios que la tecnología también nos permite demostrarle a la autoridad que un contrato se celebró en determinado momento. Claro. Y ese contrato, adminicularlo con otros medios de prueba a partir de los cuales le contemos una historia completa a la autoridad. Ya son distintos los criterios a partir de los cuales tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como los órganos del Poder Judicial han determinado que un comprobante fiscal y un contrato no demuestran la materialidad de una operación. Además de tener el comprobante fiscal y además de tener nuestros contratos, ya sea con fecha cierta o no, debemos de contarle toda la historia, documentalmente hablando, toda la historia a la autoridad de por qué contratamos un servicio, en qué momento tomamos la decisión, por qué con ese proveedor y de qué manera se fue verdaderamente prestando este servicio para que podamos ahora sí demostrar que es una operación real y que es una operación que además tiene razón de negocio. Claro, pues amigos, como verán todos ustedes, hay que ser muy cuidadosos en esta cuestión de cómo sustentar el origen de un saldo a favor para que no tenga yo problemas con la devolución. E incluso si la autoridad, que ya seguiremos viendo en este tema que estamos hablando, particularmente las devoluciones del impuesto al valor agregado para 2022. Uh-huh. Hay que ser muy cuidadosos, hay que estar con el tema del cumplimiento, y a través de aprovechar el cumplimiento y todas las la tecnología que tenemos a la mano para que no tengamos problemas con la autoridad. Vamos ahorita a una pausa y vamos a continuar hablando de esto que es este tema, que son devoluciones del impuesto al valor agregado para 2022. Bien,
Muy amables, gracias por continuar con nosotros en este su programa de consultorio fiscal, en donde hoy estamos tocando el tema de las devoluciones del impuesto a valor agregado y nos acompañan la contadora Elizabeth Leiva Valdés y el licenciado Omar Valenzuela Bautista, donde hasta ahorita hemos platicado de todo lo que tiene, de lo que debe de cumplir un contribuyente que va a pedir devolución, y no nada más devolución, el que va a pedir devolución, yo creo que son todos los contribuyentes deben de cumplir con esto, pero particularmente para efectos de tener bien sustentada una información para pedir la devolución y poder subsanar cualquier requerimiento que la autoridad hace, porque dentro del procedimiento la autoridad nos puede requerir información para corroborar la veracidad de esa devolución, y ojalá lo hiciera con la mejor de las intenciones, que sería de manera objetiva, nada más decir cumpliste, no cumpliste y ahí aplico la ley, no que de repente anda buscándole tres pies al gato para efectos de no realizar una devolución del impuesto al valor agregado. Entonces, en lo que es este procedimiento, con todo, Elizabeth, ¿hay alguna recomendación, alguna particularidad derivado de la reforma fiscal para estas devoluciones del impuesto al valor agregado? Ahora, para 2022, la autoridad hace mención que podrá el contribuyente, o más bien la autoridad pudiera considerar o no que cumple con el tema de la materialidad al momento de devolverle el impuesto a la autoridad, no queda limpio, ¿no? De alguna revisión de la misma. Y pues es claro, ¿no? Hay muchos contribuyentes que pudieran a lo mejor estar, y como bien comenta el licenciado Omar, estar simulando operaciones y es, por decir así, estar librando, ¿no? Cualquier documento que solicite la autoridad y salir con la palomita. Pero eso pues no exime que a lo mejor la autoridad a futuro pudiera hacer esta revisión y cerciorarse y darse cuenta de que efectivamente el contribuyente pues no está cumpliendo de manera adecuada o está simulando. Ahorita hay que tener mucho cuidado y es una cuestión que les he manejado siempre a las personas que nos confían el tema de las devoluciones del impuesto en la firma. A lo mejor hay veces que nos dicen, es que contadora usted es muy exagerada porque pide esto y esto y muy a detalle y muy minucioso y la autoridad no se va a dar cuenta de esto o ni siquiera se imagina, o somos tantos contribuyentes o ya llevo tanto tiempo haciendo operaciones y no creo tener alguna situación derivada de esto, ¿no? En uno de los tantos requisitos que la autoridad nos hace no, o nos solicita dentro de este listado, pues es como les comento, ¿no? Describir de forma clara y detallada. Es la autoridad muy minuciosa al establecerlo de esa forma, ¿no? Describir de manera clara y detallada todos y cada uno de los actos o actividades que realiza para efectos del impuesto al valor agregado, ¿no? De hecho, permíteme una interrupción ahorita, Elizabeth, pero también, amigos y contribuyentes, por favor, a lo mejor ustedes no lo saben, pero deben tomar en cuenta algo muy importante. En lo personal, pues no es el caso en el ámbito profesional, ni seguramente tampoco del licenciado Omar Valenzuela Bautista, pero de la contraria, Elizabeth Leiva, sí. ¿A qué me estoy refiriendo? A que la autoridad ahora también les pide información a los contadores que piden devoluciones por sus clientes o por sus empresas. O sea, también está verificando y revisando que los contadores que tramitan esas devoluciones, ¿sí?, estén al corriente, estén al día, y la autoridad es muy precisa en eso. Bueno, no sé si me equivoco, Elizabeth, pero la autoridad les está requiriendo información, ¿no?, a todos los que piden devoluciones de IVA, o a la gran mayoría. No sé si sea el caso en particular contigo. Con el tema de contratación de servicios, sí es muy exigente, y pues en esta parte el tema de los servicios para gestionar la devolución del IVA sí nos pide esos entregables, esos contratos, toda esa evidencia en donde efectivamente el contribuyente sí cuente con ese servicio que efectivamente esté llevando a cabo de acuerdo a los lineamientos que se establecieron en el contrato, que se entregan o que se llevan a cabo en los entregables, sí, efectivamente. Y aquí es donde entra este tema donde también se debe de detallar de forma clara y detallada
este tema de los entregar el procedimiento, qué fue lo que se analizó y lo que se modificó para poder llevar a cabo de manera exitosa pues esta gestión, ¿no? También nos pide esa prueba, ¿no? Entregarla de manera detallada también a nosotros. Sí, aquí el comentario es, amigos, es que pues ya lo veamos como algo natural, algo más que normal, la excesiva información que la autoridad pide. No lo digo también bueno, sí, es excesiva. Una cosa es que tenga derecho a pedir devolución y otra cosa es que se exceda en andando buscando cualquier detalle para no efectuar la devolución. Pero también en esos excesos requiere a los que piden las devoluciones, ¿eh? Por eso el que trabaja con devoluciones, pues con todo respeto, pues no es cualquiera. Debe tener un conocimiento muy preciso, muy claro de lo que se requiere, porque después a él le van a pedir cuentas por parte de las devoluciones que realizó, ya sea de 1, de 5, de 20, o de 30 o de 30 clientes que tienen. Se lo van a pedir por cada uno. Y eso está ocurriendo. Y eso, de alguna u otra forma, pues hasta donde yo recuerdo, sí, el que presta servicio es un tercero, pero en particular para efectos de devolución en concreto, creo que no hay fundamento legal, ¿no, estimado Omar? No, correcto, y creo que están tocando un tema súper importante, porque así como estamos haciendo énfasis en que el contribuyente tenga los cuidados, en que el contribuyente reúna su expediente, tenga su control interno, la otra parte es cómo nos defendemos de un requerimiento de información excesivo, ya sea el contribuyente que está solicitando la devolución, o en este caso, por ejemplo, que le parece un atropello que le pidan formalmente información al contador respecto de los contribuyentes a los cuales está asesorando, respecto a quienes le está prestando el servicio, si eso lo estoy entendiendo bien. Y aquí debemos recordar que cuando eso lo llevamos a un medio de defensa, que hablando particularmente de los medios de defensa, si bien ahora estamos hablando del procedimiento todavía en sede administrativa, no debemos olvidar qué es lo que pasa cuando la autoridad fiscal me notifica un requerimiento ilegal. ¿Ilegal cómo? Cuando me solicita, por ejemplo, integraciones especiales de mi contabilidad para facilitarle el trabajo, para facilitarle la chamba y que sea más fácil fiscalizarme, ya sea determinando el crédito fiscal o el tema que estamos hablando, considerar que mi devolución es procedente o improcedente. ¿Y qué pasa si se vuela todavía más la barda y me empieza a solicitar una serie de información que no estoy obligado a tener? Recordemos que particularmente el Código Fiscal de la Federación refiere cómo vamos a integrar nuestra contabilidad y cuál es la información que estamos obligados a tener. Todo lo accesorio que nosotros acompañamos para robustecer y para acreditar la materialidad de la operación y la realidad de la empresa y la realidad de la operación que estamos realizando. Esa es una cosa, pero particularmente y formalmente los contribuyentes estamos obligados a tener determinada información. Si la autoridad fiscal al momento de que ejerce sus facultades de comprobación o sin ejercerlas en términos de lo que establece el artículo 22 del Código, me hace un requerimiento de información que podemos considerar ilegal porque extralimita sus facultades o me solicita información que como contribuyente no estoy obligado a tener, y yo no aporto esa información porque justamente no estoy obligado a tenerla, y la autoridad fiscal, en atención a ese incumplimiento, decide negar mi solicitud de devolución, ahí tenemos una buena oportunidad en los medios de defensa de dejar sin efectos esa negativa. ¿Por qué? Porque está sustentada en un requerimiento de información ilegal. Y ese requerimiento de información ilegal no puede ser motivación, no puede ser parte de la motivación para sustentar un acto jurídico posterior, un acto de autoridad posterior. Entonces, en ese sentido debemos de ser muy críticos también, o sea, qué bueno que tengamos esa intención de cumplir, qué bueno que siempre nosotros estemos implementando nuestro control interno, que seamos responsables de esa información y digamos, a ver, yo quiero estar en orden. Yo no quiero estar pensando en que si en el medio de defensa lo voy a lograr o no. Yo quiero estar bien, quiero cumplir con mis obligaciones, voy a gastar en implementar un control interno, lo voy a cumplir, voy a capacitar a mi gente, a la gente que está involucrada en estas operaciones, a mi contador, en fin. Pero también hay que ser muy críticos con los actos de autoridad que recibimos. Porque en la medida que nosotros le ponemos un poco el freno a la autoridad y decimos, oye,
Yo sí tengo todo armado. Tengo la existencia de mi operación, mi contabilidad, todos los documentos que el Código Fiscal y su reglamento me exigen, pero esto que me estás pidiendo no lo tengo y no te lo voy a aportar por la simple y sencilla razón de que no tengo obligación de aportártelo ni tengo obligación de tenerlo. Entonces, ahí también creo que vale la pena hacer la mención de que tenemos la oportunidad de defendernos en esos casos como contribuyentes, ¿no? Cuando recibimos un requerimiento de información que es ilegal porque se extralimita, como ya lo decía, porque nos están solicitando información que no estamos obligados a tener, tenemos una amplia oportunidad de defensa, así es que la autoridad fiscal finalmente decide negar nuestra solicitud de devolución por haber incumplido con este requerimiento de información que por las razones que estamos comentando podemos considerar como ilegal. Operativamente, ¿está un tanto cuanto más complicado o más fácil, o si se dio esa simplificación administrativa, o únicamente se dio darle mayor facilidad o oportunidad a la autoridad para las medidas de control en lo que se refiere a lo que es la carga administrativa en estas devoluciones para 2022, Elizabeth? ¿Qué opinas al respecto? Pues sí, yo creo que le estamos facilitando más a la autoridad del trabajo con toda la información que se le da. Y recordemos que también la autoridad pues tiene este intercambio de información entre diversas autoridades y ya no es tan fácil engañarla. Y ahorita, pues este mismo intercambio de información, empresarios que yo considero que se dedican a que su empresa demuestre este tema de responsabilidad con terceros también, gestionan riesgos y todo este tipo de situaciones, pues evitan dolores de cabeza, ¿no? También solicitan información con las personas con las que realizan negocios. Apenas estaba escuchando al teléfono una solicitud de servicios en la cual a un cliente se le hacía bastante exagerado que su cliente, a su vez, le solicitara información detallada de sus trabajadores, ¿no? De su lugar de trabajo, de que efectivamente demostrara que contaba con la infraestructura y muchas cosas que decía, pero yo no tengo la obligación. Efectivamente no tiene la obligación de entregar la información tan privada de la empresa, tan íntima, pero pues la otra parte está mitigando riesgos, ¿no? Gestionando esos riesgos para que no lo coloquen como que está simulando operaciones con otra persona con la que está llevando a cabo estos negocios. O incluso que no lo usen para lavar dinero, ¿no? Claro, recordemos que pues no sabemos con quién estamos tratando. A lo mejor pudiera ser una empresa que esté sana en el momento, que toda su vida o la vida empresarial la lleve de manera adecuada, pero hay muchas cosas y nos hemos enfrentado al día a día con los clientes en los que a lo mejor por cierta situación cambia la administración y se coloca en una situación de riesgo, que a su vez coloca situación de riesgos con las terceras personas con las que realiza negocios. A lo mejor se hereda a la empresa y a la persona con la que queda la empresa, pues es una persona, sin ética, sin tacto para poder llevar a cabo negocios sanos y coloca a su vez a las personas con las que está llevando a cabo relaciones comerciales pues también en riesgo, ¿no? Entonces a lo mejor estos empresarios lo ven de manera muy exagerada, pero pues también será por algo, ¿no? Así como también la autoridad está ahorita pensando mal de todos, que todos somos evasores fiscales, que todos simulamos operaciones. Que todas las devoluciones son inventadas, ¿no? Que todos lavamos dinero. Pues también los empresarios dicen, pues es que si yo no hago esta debida diligencia con tal cliente, con tal proveedor, pues la autoridad o me va a colocar en operaciones inexistentes o me va a colocar en situación de riesgo ante algún trámite de gestión de devolución de impuestos. Entonces prefiero trabajar más esa parte administrativa en el día al día de la empresa, como lo comentaba, no dejarlo al final del mes, no dejarlo porque tenemos que entregar un reporte a la administración cumpliendo con un gobierno corporativo dentro de una empresa, cumpliendo con los reportes que se le tiene que entregar a este órgano de vigilancia mes a mes. No, tiene que ser día a día.
demostrar que se está cumpliendo con esta parte administrativa día a día para que no nos gane esa situación y no cometamos errores, que ya la autoridad, créanme que es muy lista en esa parte, y creo que se han convertido más en especialistas en fraudes de documentación que se llegue a entregar mal elaborada, alterada o hasta fabricada de momento al momento, que en otra cosa, ¿no? Ya la autoridad todo lo ve con lupa y dice, no, este documento para mí no es. Y en algunas situaciones, pues la autoridad sí se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, en ese cruce de información que nos pide al momento de que nos solicita esta información dentro de las devoluciones de impuestos, donde nos dice que todo debe de coincidir con todo, ¿no? El objeto social, las obligaciones con las que cuenta la empresa, los FDIs que se emiten y los que se reciben. O sea, todo debe de compaginarse perfectamente y debe de coincidir, de llevar esa lógica. Hay muchas empresas que tenían en su objeto social una cosa y tenían en sus obligaciones fiscales otra, el régimen fiscal, todo lo tenían muy raro, las actividades a las que se dedicaba la empresa, había CFDIs que los manejaba de una forma y luego en otra, no coincidían la información con sus inventarios, o sea, un relajo en el que la autoridad dice, bueno, pues que tú me estás manejando esto, 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 otro, pues claro que no te voy a devolver porque aquí tienes de todo y siento que está simulando las operaciones. Entonces, pues sí, o sea, la autoridad en cierta forma pues tiene razón en estar exigiendo tanta información, ¿no? Por ejemplo, en el tema que estábamos comentando de servicios, pues sí, efectivamente la autoridad se puso muy alerta con requerir esta información a los prestadores de servicios, porque por medio de eso, de ese rubro, por decirlo así, pues las empresas sacaban mucho dinero y era algo operaciones simuladas, ¿no? Entonces, la autoridad que nos dice ahora, no, pues sí, ahora me das tu contrato, tus entregables, esto, lo otro, y eso mismo es lo que le solicita la persona que está solicitando la devolución del impuesto. O sea, ya no hay forma de cómo escaparnos. Si no nos agarra de un lado, nos agarra del otro. Pero es porque nosotros mismos, y siempre les he dicho a los contribuyentes, a los clientes, se entregan solitos porque mandan información de tutti frutti sin darse cuenta que la autoridad todo lo revisa a lupa. Por eso tantos códigos que vienen para efectos de la facturación de los FDIs tan detallados. Venta de tal con tal, incluye de transporte, no incluye transporte, así como el seguro social, que también dice cómo se llevan a cabo las operaciones dentro de la empresa. Así ya está el SAT, o sea, vigilando a lupa qué es lo que haces y qué es lo que dejas de hacer o qué solicitas con otras personas para que efectivamente se esté llevando a cabo esa operación, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros manejamos de manera veraz, oportuna, todas estas operaciones de la empresa, pues la autoridad no va a tener duda en devolvernos el impuesto, ¿no? Porque todo se está haciendo de manera adecuada, no se está simulando, no se está trabajando al momento. Y, por ejemplo, nos ha tocado con muchas empresas que dicen, es que ahora necesito pedir devolución de impuestos de tales años hacia atrás. Entonces, es un viacrucis porque si no se tiene ese control el día a día, pues ahora imagínense regresar tantos años hacia atrás para conseguir esa materialidad, es imposible. Y es como comentabas al principio, desisten y dicen, ¿sabes qué? Ya mejor, ya no sigo con el trámite de la devolución, se desactivan y claro. Sí. Entonces, sí es pues recomendable esto. Claro. Aquí, amigos, nuevamente, hay que tener presente que si bien es cierto, pues tenemos diversos tipos de derechos, como este caso, el derecho a mi devolución de mis saldos a favor, pero también tengo una serie de obligaciones, que no nada más son las obligaciones de fondo, en el sentido de haberlo manifestado el saldo a favor en una declaración, sino que también muchas obligaciones de forma, ¿sí? Para darle validez a la operación que yo realicé, que provocó
que venga o que se genere mi saldo a favor del impuesto al valor agregado y más aparte los controles. Hay que tener muy preciso eso. Hay que tener en cuenta que ya las cuestiones anacrónicas y ya de mucho tiempo, las cuestiones anacrónicas de que, pues como lo declaré, ya es mi derecho de mi saldo a favor. Como tengo puros CFDIs y mis CFDIs de gastos son mayores a mis CFDIs en monto, son mayores a mis CFDIs de ingresos, ahí está clarito mi saldo a favor del impuesto al valor agregado. Pues no, esos ya son ideas totalmente anacrónicas, ya no funciona así. Y a lo mejor uno de los años más contundentes de que ya no funciona así, pues fue de 2018 para acá. Empezó la autoridad poco a poco. Hoy es un hecho. Tenemos que demostrar la materialidad de las operaciones, tenemos que justificar la razón de negocio y además de la documentación física comprobatoria de todas estas operaciones. E incluso, Omar, independientemente para la devolución del IVA, si la autoridad niega la devolución, por la razón que guste y mandes, pero yo no tuve el cumplimiento de estas obligaciones formales, pues tampoco tendré mucho éxito en el juicio, ¿no es así? Sí, inclusive en ese tipo de casos vale la pena analizar la posibilidad de que si el plazo de prescripción lo permite, presentar de nueva cuenta la solicitud de devolución, mejorándola, digamos, cumpliendo con todo esto que nos faltó, si es una situación susceptible de corregirse, más allá de pensar en un medio de defensa. Los medios de defensa, si bien hablando particularmente del recurso de revocación y del juicio contencioso administrativo, finalmente para eso están, para hacer valer nuestros derechos, siempre debemos analizar cuál es la conveniencia de agotarlos. Si es que no existe alguna otra salida que pudiera resultar con un mayor beneficio para el contribuyente, como es este caso. Si bien sí sería una resolución definitiva en cuanto a que la autoridad fiscal está fundando y motivando el sentido de una resolución, el sentido de su determinación, que finalmente resuelve sobre la situación jurídica en concreto del contribuyente, es decir, si le asiste la razón, si le asiste el derecho a la devolución o no, y sería una resolución susceptible de impugnarse, ya sea por el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo. En este caso yo les diría, si tenemos vivo el plazo de prescripción, si aún lo podemos solicitar, mejoremos nuestra solicitud de devolución y hagamos un nuevo intento. A lo mejor si nos faltó algo, como tú comentabas, a lo mejor si no fuimos muy efectivos en demostrar tal vez la existencia de las operaciones o nuestro cumplimiento de obligaciones. Claro, entonces, claro. En ese caso, si tenemos vivo el plazo, yo diría, pensemos en mejorar y en presentar una solicitud de devolución más completa. ¿Vale? Digamos, quitémosle ese pretexto a la autoridad por el cual ya nos debo una vez, subsanemos esa irregularidad y presentémosla de nuevo. Ahora, si ya es una constante, si ya sistemáticamente la autoridad, que sucede, me está negando las devoluciones, bueno, ahí no tendremos otra más que acudir a un medio de defensa. Inclusive ahí les diría, no vayamos al recurso de revocación. El recurso de revocación de igual manera, nos lo va a resolver la autoridad fiscal. Una área distinta, pero finalmente, si ese tipo de asuntos ya llevan cierta política, cierta línea, pues ya sabemos cuál va a ser el resultado del recurso de revocación. Entonces yo diría, llevemos esto a un plano jurisdiccional, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que ahí entonces sí diga, oye, ya cumplí, ya cumplí con el demostrarte la materialidad, cumplí que estoy al corriente con el cumplimiento de mis obligaciones fiscales, y lo que está haciendo la autoridad es sistemáticamente negarme este derecho a acceder a mis devoluciones. Entonces ahí tu tribunal, oblígalo a que me devuelva y además a que me devuelva con las actualizaciones. Claro, por supuesto, incluso también para efectos de lo que es el juicio ya también hay ideas que están anacrónicas de que, no te devuelven, en juicio te lo van a devolver, ¿no? Yo hago que te lo devuelvan. No, porque si aun cuando vaya yo a juicio y no cumplí con lo que debo de cumplir en todo lo que tiene que ver, y perdón por la redundancia, el cumplimiento o el famoso compliance, como ahora se menciona tanto, si no doy razón de negocio, si no doy materialidad, tampoco voy a tener éxito en la defensa porque no voy a poder probar lo que debo de probar, que es mi devolución es real. Lo demostré, lo probé, pero fue por alguna voluntad de la autoridad no clara o clara o muy obscura.
que no me lo quiso devolver. Entonces, es lo que el tribunal va a resolver, pero tengo que probarle también al tribunal lo mismo que le estoy probando a la autoridad, ¿no? Es algo que son cuestiones que se han modificado. Pues bueno, este es el primer programa de lo que tiene que ver de este tema de devoluciones de IVA, ¿sí? Para 2022. Por favor, dentro en el siguiente programa, acompáñenos. Vamos a tocar otros puntos importantes que tienen que ver con el procedimiento de facultades de la autoridad ante las devoluciones. ¿Qué cuidados hay que tener? Bueno, a la luz de conocer esto, ¿qué cuidados vamos a tener? Esto será en el siguiente programa, que es la segunda parte de las devoluciones de IVA, y esto generalmente, básicamente, generado por la reforma fiscal de 2022. Bueno, no me queda más que a ustedes, amigos televidentes, gracias. Gracias por haber estado con nosotros en este su programa. Por supuesto, a nuestros invitados, a la contadora Elizabeth Leiva, gracias. Elizabeth, muy amable. Muchas gracias, contador Miguel Ángel. Igual, muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos, y esperemos que sea productiva la charla y la siguiente, pues aún más. También el licenciado Omar Valenzuela nos va a estar acompañando en la segunda parte de este tema de devoluciones de IVA. Por mientras, me despido de ustedes. Gracias por habernos acompañado. Este es su programa Custodio Fiscal. Agradezco a todos mis compañeros técnicos que hacen posible que estemos transmitiendo. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc. Me despido de ustedes. Y no olviden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después, con análisis y creatividad, juguemos a ganar. Que estén ustedes todos muy bien. Cuiden a sus familias. Hasta la próxima.